En dermatología llevamos años utilizando luz azul para tratamiento de patología cutánea como es el acné. Entonces, ¿la luz azul es buena o es mala? Porque tanto como se está demonizando últimamente la luz azul de los dispositivos, ¿eso tiene sentido o no? Pues mirad, os explico para que entendáis. Durante estos años pasados... Se sabía que dentro del espectro de la luz solar, la parte de luz ultravioleta, tanto la ultravioleta A como la ultravioleta B, era la que realmente se sabía que dañaba la piel. Pero en los últimos años se ha visto que hay espectro de la luz solar que no está dentro de la luz ultravioleta A ni B, sino que es una luz de baja energía como es la luz visible y la luz infrarroja. Y en los últimos años se ha visto que dentro del espectro de la luz visible que está la luz azul, pues también no se sabía, pero también puede producir envejecimiento de la piel y sobre todo tiene que ver bastante con la aparición de manchas. Lo que pasa que se necesitan bastantes más estudios porque se tiene más seguridad acerca de que la luz azul dentro de la luz visible, es decir, cuando estamos a la luz del día, por ejemplo, en una sombra, sí que nos va a provocar pigmentación, pero realmente no sabemos cuánta luz azul de dispositivos es necesaria para producir pigmentación. Se cree en realidad que los dispositivos influyen bastante menos en la aparición de manchas. De hecho... El envejecimiento que nos causan los dispositivos en la piel se piensa que viene bastante más de la alteración de nuestro ritmo circadiano que de la luz en sí mismo que emiten. Os explico. Cuando nosotros nos acostamos, cuando se va la luz de la calle, lo ideal es que todos nos fuéramos a dormir para que se produjera la liberación de hormonas que a nivel cutáneo actúan regenerando nuestra piel. Pues bien, cuando nosotros alargamos el tiempo de irnos a dormir y además utilizamos pantallas que nos tienen completamente alterado nuestro ritmo circadiano y no nos dejan que se liberen las hormonas adecuadas a las horas adecuadas para producirse esa regeneración cutánea. Por tanto, el envejecimiento referido a las pantallas vendría más por esta vía de alteración de nuestro ritmo circadiano que por el daño de la luz azul que emite. Soy Carmen Galera, dermatóloga, y si quieres una piel sana y luminosa, quédate conmigo.